ahorita ya estamos aquí en la cocina de Giros con un increíble chef y él es mi querido amigo Lalo Orozco, que nos visita de Tata Taco Taquería. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer una receta muy sabrosa. A ver, platícanos qué vamos a hacer el día de hoy. Así es. Buenos días para todos. El día de hoy nos tocó traer aquí a la cocina de Giros Michoacán lo que es el pastor negro. Santa cachucha, ¿y ese de qué religión es? Es de la cocina yucateca. Yucateco, ¿verdad? Es yucateco, así es. Oye, me encanta. Entonces van a ser taquitos de pastor negro. Sí, de animal muerto. Ay, santa cachucha. Bueno, está bien, pero va a estar bueno. Sí, ¿verdad? No, está buenísimo. De hecho, los ingredientes es muy similar a lo que es un trompo al pastor tradicional. Lo que es principalmente lo que es la carne. ¡Órale! Es carne de cerdo, pierna taquera, así la piden en su carnicería. Ay, de hecho, a ver, aquí ya me giraron los ingredientes del taquito de pastor negro. Y señora bonita, ahorita rápidamente, tómale una fotito. Y pues bueno, vamos a estar mencionando aquí los ingredientes que ya tenemos en la mesa, ¿verdad? Así es, para empezar lo que es el bistec de cerdo, pida la pierna taquera de preferencia. Pierna, ok. Lleva lo que, no alcanzo a ver bien, disculpen, pero bueno. Bistec de cerdo de un cuarto. Ajá. El recado negro. Recado negro, exactamente. Este recado negro, les platico, estos son como los moles en Yucatán. Son chiles tatemados, se rehogan en agua y se les va rehogando, quitando el agua, rehogando como una semana más o menos de proceso. Hasta que se le quita el picante. Ya que están secos, ahora se les pone a ingredientes como lo que es pimienta, clavo, comino. A ver, vamos a enseñar para que lo vean. Cámara, ve nada más. Órale, queda entonces, la pasta. ¿Qué tipo de chile es? Es similar al chile de árbol o chile de cola de rata que le llaman aquí en Michoacán. Ay, y de hecho estamos viendo que sí tiene un color muy potente. Y el aroma. O sea, es completamente negro y también el aroma está muy sabroso. Ya se siente que los taquitos van a estar, miren, de rechupete. Y muy bien, a ver qué más vamos a estar utilizando. Piñita. Piña, así es. Ajá. Nosotros le ponemos piña, ajo, cebolla, tomate, aguacate para la salsa. Que no falte. Chilitos serranos. Para que pique. Cilantro, sal al gusto para la carne. Ajá. Y ya si le va acompañando con más salsita al gusto, que es una salsa roja o más cosas, ya en casita ahí. Ya sí, es que la salsita pues es al gusto, ¿verdad? De la que pica y de la que no pica. Muy así bien, es. Oye, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Tú dime y yo te voy a ayudar, ¿sabes? Mira, en esta ocasión. ¿Te prendo la estufa? No, si quieres, vamos a ahorita primero a marinar la carne. Vale. Vamos a. ¿Con qué la marinamos? Lo vamos poniendo tantito. Igual de aquí. Yo lo partí en trocitos pequeños. ¿Un cuarto completo? No, aquí yo me adelanté poquito. Ajá. Y yo hice pedacitos pequeños. Ajá. Para irlo marinando. Vale, ya le ponemos. Ay, poquito. Miren nada más, qué cosa tan bella. No, hombre, esto ya se está antojando. Ya se va mezclando. De preferencia también dejarlo una noche antes, como toda carne. Un marinado, un adobo, dejarlo una noche en la nevera o en el refri, que se vaya descongelando y que se vaya agarrando el sabor. Agarrando el sabor. Oye, me encanta porque ya se desprendió el olor. Sí, sí, es muy fuerte. Esto huele súper sabrosísimo. ¿Qué le estamos poniendo ahorita? Sal. Ajá. Sí, sal de grano de preferencia. La otra es como más fuerte el sabor. Ajá. Esta le brinda un mejor sabor. Ah, ok, muy bien. Órale, y entonces estamos mezclando súper bien todos los ingredientes. Estamos viendo aquí cómo se debe de marinar. De preferencia, un día antes, señora bonita, para que todo el sabor se penetre en este rico bistec de cerdo. Muy bien, y después, ¿qué vamos a hacer, mi querido Lalito? Vamos a limpiar la piña. Ay, vamos a partir la piña. Mientras tanto, lo mantenemos aquí, ¿verdad? Sí, sí, se lo podemos dejar ahí un ratito. Es más, hay que llevarlo al refri. Ahorita lo voy a llevar al refri. Muy bien. Muy bien, y entonces vamos a partir la piña. La piña, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Tiene algún secreto en el cual cómo se debe de preparar para los taquitos de pastor? Porque a veces uno lo quiere hacer en su casa y no le sale igual. Como que en la taquería sabe más sabrosa la piña. Sí, sí, por lejos, porque como cuando ponemos el trompo, se va dorando. ¿Cómo lo parto? ¿Así le quito completamente la pasta? Sí, es correcto. Va de arriba hacia abajo. Todo, ¿verdad? Como tiritas. Sí, como. Ok, mientras tanto, a ver, platícame, ¿cómo vamos a estar preparando la piña? La piña la vamos a poner, como vamos, bueno, les platico cómo se va a montar el platillo. Vamos a utilizar estos palillos para brocheta y vamos a hacer unos mini trompos.
¿Qué? Y los vamos a estar ¡órale, qué sellando buena aquí onda en nuestro comalito! Y entonces aquí en los mini trompos va a tener su piñita, ¿verdad? Así es, para que se vea bien coqueto. Bien coqueto, bien sabroso. Oye, y por ejemplo, esto, ay, no te voy a picar, ¿eh? No. Esto, la piña también se sofríe, ¿qué se le pone? Se marina. A ver, platícame. La piña va nada más asada directamente, ajá, y de preferencia que sea al carbón o en el trompo. Y ya en casita lo pueden hacer un dominguito, hagan una carnita asada, pues les queda más rica la piña asada. ¡Ay, la piña asada! Vean nada más. No, ya. Ahorita con el olorcito del chilito, de la carne en marinación, de la piñita, señora bonita, de verdad. Se ve que esto va a quedar espectacular. Oye, pero platícame, ¿dónde está Tatataco? Estamos en lo que es Boulevard Fray Antonio de San Miguel, es Colonia Periodistas. Ajá. Esta se encuentra lo que es aparte de la parte de atrás de lo que es Plaza Escala. ¡Órale! O sea que está súper cerquita. Podemos ir a visitarte. Sí, sí, cuando gusten. Lo que es viernes y sábado es como taquería. Y entre semana tenemos platillos del día. ¡Órale! ¿Y tienes alguna promoción para toda la gente bonita que nos está viendo ahorita en pantalla para ir rápidamente a Tatataco? Bueno, les hago la invitación. ¿Puedo aprovechar? Sí, claro. Para hacerle la invitación, el día de mañana vamos a estar en el centro de convenciones. Va a ser el Taco Fest. Y va a ser un evento que dura viernes y sábado. De 10 de la mañana a 9 de la noche. ¡Órale, espectacular! Bueno, gente bonita, ustedes no deben de dejar de ir. Y pues bueno, vamos a ponerle pausa a la cocina de giros, pero seguimos con más. A seguirle picando, a seguirle preparando. Eduardo Orozco de Tatataco. Mira nada más, qué delicia, cómo van estas brochetas de pastor negro con cebollita, sazonadito. ¡Qué delicia! ¿Qué estamos haciendo, Lalo? Tú dime. Dándole la presentación a nuestro pastor negro. Uh-huh. Y justamente vamos a hacer unas brochetitas. Ok. Y para que se vean más deliciosas. Ajá. Ahorita lo vamos a coronar, como dicen, con piñita. ¡Uf! ¡Qué delicia! Oye, pero vamos a echarle tantito aceite aquí, ¿verdad? Así porque es. Ya tenemos la sartén caliente. ¿Con eso está bien o más? Súper bien. Ok. Y ahorita vamos qué a dorar. ¡Qué rico! Mira, ya me está doliendo aquí y eso que apenas lo acaban de echar al sartén. ¡Qué delicia! Y es que esta mezcla tradicional de chile que elaboras para preparar este delicioso pastor o estas variedades de platillos que te caracterizan a ti, Lalo, no son tan michoacanos, por eso no son tan conocidos. A ver, cuéntame, ¿de dónde te trajiste esta receta? Sí, es de Yucatán. ¡Bomba! Y exactamente, bueno, yo no tengo el acento de allá, la familia de mi esposa es la que yo me casé con familia yucateca. Ok. Y adopté las recetas de allá. ¡Wow! Es ¡qué maravilla! Una experiencia muy diferente a lo que tenemos aquí, pero claro, similar, porque los ingredientes también los encontramos también por acá. Y tú me platicabas que muchas personas te dicen, oiga, joven, ¿se le quemó el taco? ¡No! Esta es la variedad, pero una vez que lo pruebas, no puedes comerte solo un taco. Vas a seguir pidiendo porque de verdad que es una receta exótica, deliciosa, que muy pocas personas pueden irse hasta Yucatán a disfrutar de un delicioso pastor negro como el que estamos viendo. Es correcto. Y pues aprovechen que estamos por acá. Ahorita lo vas a probar, ya tú nos dices a ver qué tal. El día de mañana vamos a estar en el centro de convenciones. Ok. Les hago la invitación. Déjame anoto. ¿En dónde? Sí, en el centro de convenciones, Jardín del Orquidiario, de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¡Qué rico! Sábado y domingo. Sábado y domingo en el Jardín del Orquidiario van a estar presentes en el Taco Fest que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Morelia. Tatataco, así lo va a encontrar. Y vamos a probar una gran variedad de productos. ¿Qué más vamos a encontrar ahí en Tatataco? Cochinita pibil, que también es otro de los platillos estelares de la casa. No, pues si son estelares, tienen que estar en Giros Michoacán, porque estoy segura que muchas familias en casa queremos aprender a preparar la cochinita pibil. Así es de que te invito a que vuelvas a venir a Giros y nos traigas esa rica receta. Claro. ¿Cómo vamos sí con esta? Ya la estamos dorando de ambos lados. Me gusta que no pierde el color, ¿eh? No. Me encanta. Hecho ahí también, ahí se ve cuando es... los ingredientes típicos porque no lleva colorantes. Claro. Y no se pintaría o agarraría otros colores. Y el aceite sigue estando cristalino. Mira, ahí lo podemos ver. El aceite sigue estando bien clarito mientras la carne ya está sazonándose. Para esta receta, y bueno, si a lo mejor alguien acaba de encender su televisor, ¿qué fue lo que necesitamos, Lalo? Es el recado negro, que es una pasta
Es una pasta de chiles tatemados. Ok. Nosotros la elaboramos con anticipación, se va quemando, se pone en agua y así por una semana hasta que se le quite lo picoso. ¡Wow! Oye, o sea, ¿podemos encargarte a ti esta pasta? Sí, ¿podemos? Sí, sí, sí. Para que ustedes cocinen. Perdón. Mira nada más, ya me llegó. Está picosito por los chiles. No que no estaba picoso, Lalo. Poquito nada más. Poquito, de ese picosito sabroso que si usted pudiera, híjoles, disfrutar de este olor, estoy segura que en casa ya estarían viendo cómo preparar esa receta. ¿Dónde te encontramos, Tata Taco? Estamos en lo que es este Boulevard Fray Antonio de San Miguel, Colonia Periodistas. Número 1502. Maravilloso. Vamos a continuar con esta receta. La probaremos en unos instantes. Usted quédese con nosotros aquí en la cocina de Giros. Qué rico, de verdad. Tatataco, qué delicia. Dale. Ya está más que lista esta receta, Lalo, pero nos falta la salsa, ¿eh? Yo ya estoy calentando tortillas. ¿Qué la vamos salsa a poner? Que es el secreto de, del padre de los tacos. Tatataco, ni más ni menos. Sí, buenísimo. Aquí estamos, se las vamos a pasar para que vean. Okay. Lleva aguacate. Ajá. Ah, de Michoacán para el mundo. Tomate, que ya estaba ahí al fondo. Okay. Cilantro, bastantito cilantro. Déjame le quito esto. Ah, bastantito cilantro. Yo cilantro. Yo también. Yo cilantro. ¿Saben cómo amo también el cilantro? Qué bueno que le pones arroz. Cebollita, oye, un chile. A ver, dime. ¿Y la salsa es en crudo? Sí. ¡Órale! Pues muy bien. Sal y agua. Salsita cruda. Oh. Todo el agua, mi Lalo. A ver. Wow, ahí está bueno. Ahí está bueno. Más o menos. Hola. Como la viene, mitad. Viene. Como pi. Y ahora sí licuamos. ¿Va a ser martajada o bien molida? No, bien licuada. Bien licuada. Bien licuadita. Bien licuada. Déjame, le pongo más aguacate. Bien licuada, más aguacatito. Y eso en las mañanas. Ok, ve nada más. Qué delicia, de a verdad. Ver. Oye, mira, yo estoy en la salivación, chiquillas. Mira, camarita. Ya me duele aquí. Ponte como por aquí, camarita, para que te eches un clavado a la cazuela. Ven, nada más. Mira, dale. Mira. A ver, después de la... Espérame. Es que después la camarita la está enfocando en la salsita, pero camarita, mira, échate un clavado aquí. Échate un clavado, mira nomás. Está esto delicioso. Y es que Tata Taco, de verdad, puedes encontrar una gran variedad de platillos y sabores con unas mezclas diferentes. Mira, ¿sí se ve? Ya lo destapamos. Sí se ve. A ver qué tal. ¡Oh! ¡Ven, hermana! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué cosa tan buena! No, bueno, yo ya estoy, pero que estoy ansiosa por probar esta receta. A ver, yo te lo voy a destapar. Mira esa. ¿Listo, Lalo? Ok, perfecto. ¡Chavocho! ¿Dónde ponemos esto? Ah, ¿dónde ponemos? Pues muy fácil. Acá te voy a conseguir un trastecito. Aquí está uno, mira. Ahí está uno. Este mismo. Ok, ahí está. Oh. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Hombre, okay. Esto ya está en su mero punto. Este arroz ya se coció, las tortillas ya están calientes, chef. Soy muy buena ayudante en ¿Listo? La cocina, ¿eh? Sí, ay, qué gracias. Bueno que vino la Katy a ayudarnos. Ya. Sí. Yo soy un inútil. No, mira, ahí está. Ahora sí, nos pasamos unos platitos, Alex, para probar el taquito. Órale, ¿y dónde te encontramos rápidamente? Estamos en Boulevard Fray Antonio de San Miguel, Colonia Periodistas, número 1502. Anótele. ¿Qué horarios manejan? Lo que es viernes y sábado, de 2 a 10 de la noche, es como taquería. Estamos funcionando ahí. Ok, ¿le vamos a poner queso aquí? Si gustan, le ponemos quesito. O le hacemos el puro taquito. Tú dime, como tú me digas. Yo lo traje. Yo tengo aquí el plato de la Ok, vamos a hacer taquito por las cuestiones de tiempo. Órale. Ahí está el primero, otro. La cisne, ya es el segundo. A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Somos como 16 aquí en el foro, si va a alcanzar para ti. Sí, sería muy poquito, pero alcanza. Ve qué rico, oye. Sí, se va saliendo poco a poquito así. ¡Uy! ¡Oh! ¡Santa cachucha, venos! A ver, Alex, está diciendo algo que quiere una chupadita. Mira nada más, probadita. Qué rico. Ahí va el siguiente. Santa cachucha. Ve nada más. No, a ver. Hombre. A te ver. Voy a compartir, ajá, ¿eh? Vamos a repartírnoslo. Porque este sí no, que es un tatataco, no, oye. Qué barbaro. El padre de los tacos, ni más ni ve menos. Ve nada más, ¿eh? Qué rico, oye. ¿Y cómo nos lo preparamos, Milalito? A ver, tú dinos. Mira, ahí les puse lo que es tanta piñita. ¿Piñita? Oh. Cebolla, cilantro. Cebollita. A ver. Y la salsa que acabamos de hacer, chiquillas. Piñita. Chavo. Cilantro. Miren nada más para que se le antoje. Miren nada más. ¿Eh? No, aquí, mírenlo. Ahí está, cebolla. A ver, échale la Katy. Órale. Ándale, así merito. Okay. Y ahora, ¿te paso, gracias, Alex? Gracias, gordo. Gracias. A ver, miren nada más. Te quería combinar la mitad, así como lo hicieron las chiquillas.
Y esto lo podemos probar en tatataco, ¿verdad, mi Lalo? Así es. Se ha hecho muy popular este platillo por el hecho de que es negro y diferente. Sí. Y los ingredientes pues son totalmente tradicionales, la receta artesanal. A ver, que decías que son los primeros que llegan a Morelia con esta receta, ¿verdad? Así es. Ya la voy a probar, chiquillos. Buen provecho para todos, ahí me platican a ver qué tal. Es una receta yucateca, de pastor yucateco. Sí, es correcto. ¿Qué tal, mi Katy? Sabrosísimo. Ay, ya ni me digas, porque mira, ya se me está haciendo agua a la boca, ya estoy salivando. Esto está delicioso, no inventes. Mira, Alex, tú me escuchas, pote, ¿verdad? Yo los escucho, yo escucho. Adelante. Muy bien, oye, yo sé que tienes muchísima gente en Tatataco. ¿Te podemos reservar? ¿Tienes algún número de teléfono? Claro que sí, el teléfono es 4431-2689-46. ¡Wow! Y ahí pueden degustar este platillo espectacular, pastor. Taquitos de pastor negro, vean nada más qué cosa tan bella. Y ahora está, oye, qué barbaridad. Me toca a mí probar. Bueno. Me encantó. Rápidamente, ¿dónde te encontramos? En Boulevard Fray Antonio de San Miguel, Colonia Periodistas, atrás de Plaza Escala. Deseamos que haya disfrutado esta receta y se atreva a prepararla allá en casita. Ya sabes, la cocina de Giros, los esperamos. Aquí, hasta aquí la cocina. Qué rico.